This is the shofar we use for the Rosh Hashanah service this year at Veracruz. It's hard to keep up the Judaism under these conditions. El Comité Central está integrado por 6 comunidades en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Although I have a lot of friends here and a lot of people that I'm friendly with, I don't think I'll ever be to the point of feeling Mexican. Yeah, I think it had nothing to do with me, in fact, as a person. But people see me as the outsider. My name is Arlen Murray Harris. I was sent to Mexico to promote jazz with a group connected with University of Veracruz. We did over 270 concerts in 3 years all around the Republic of Mexico, and there were a lot of Americans playing in the symphony. He thought I could get contacted and make some friends, and that's how we met. When I fell in love and we got married, we knew we just wanted to be together. My father's side of the family reacted very well, and surprised, of course, because they knew I wasn't going to get married until I was 40 years old. Also, I think it was a shock for her family to marry a Jewish person, because there are members of her family who are quite religious Catholic observers. And my mother, I think, at the beginning was resistant because he knew she was not Jewish at the time, and she wanted me to marry a Jewish woman. So there was conflicts there. And of course, after she met Cecilia and everything, Things smoothed out, mostly after she was converted. Of course, she went through the whole conversion process, which was not easy for her in New York. Lincoln Square Synagogue was a difficult conversion. Actually, what happened was when I moved to New York, back then I didn't have any ideas of conversion. We had been married for like 3 years, and he sort of respected my ideas, I respected his ideas. I was not a Catholic girl. I was really, even though I was raised in a Catholic school, I had my own ideas. I studied sociology. I got pregnant in January, and we came to Jalapa in August or September just for the baby to be born here so that I would have my mom. Besides, in New York, we were living in an apartment building where they would allow you with dogs and cats, but no children, you know, so we just had to move out of this apartment as soon as possible. They noticed I was pregnant, they were getting nervous. Ariana. She's 14 years old, yes. Voy a una escuela que se llama Halitik, el segundo de secundaria. And then comes Benjamin. Mi pasatiempo favorito es la guitarra. He's 12. He's going to be doing his bar mitzvah next year in April. It's extremely difficult raising Jewish children in an environment where there aren't other Jewish children. At one point, when they were very young, they wondered what other Jewish children are like. They had no point of reference. And when we went to the synagogues for the first few times, they enjoyed it very much, but they were in awe. They just,
It was a foreign experience to them. And now that they're getting older, it's even more difficult. Me está costando trabajo. Me está costando trabajo, pero estoy tratando. I'm concerned as a father whether, you know, they're going to eventually meet Jewish people to marry. You have to be aware of that and try to guide them as best you can. Asher b'vavcha leich asei ki Adonai imach. If there's anyone that's done any kind of an outreach program, it's Rabbi Lehrer in Mexico. He's actually taken upon himself to go out and look for the people like us, Jews in very hard to find places, and help them. Yes. It makes it easier for us. He's done an incredible work over many years. My congregation was practically the only one who did conversion for during the last 15 years. Before that, other congregations also had conversions. But then about 15 years ago, they stopped. So then about 20 years ago, I received a telephone call from Veracruz, and he said, would you come for a couple days to give us an Institute of Judaism? And I came there one Sunday. I heard the mariachis. So I said, there must be a very important person on this plane, that the mariachis are there. And I noticed a group of people, and they started singing a Jewish song. Evinu Shalom Aleichem. We brought peace unto you. Evinu Shalom Aleichem. El rabino Lehrer es un rabino con un corazón muy grande que abrió su corazón y las puertas del judaísmo aquí en el puerto de Veracruz. Then I saw a big sign that says, Bienvenido, Rabino Lehrer. So I knew that's the group. And we had a meeting. I gave them a lecture, and they had questions and answer period. And it lasted from 6:30 to 11 o'clock. And they wanted to go on. I said, that's enough. We wish we had him or another rabbi if necessary, but it's hard not having an actual rabbi to give you the inspiration you need sometimes with a nice sermon. We don't have that. Tenemos que ir a Veracruz a veces donde está esa comunidad, que tampoco es muy grande. O a veces a las sinagogas de México. Siempre hemos venido, por lo general, veníamos dos veces al mes. Y en fin de semana siempre. Pues vamos cada 8 días o cada 15 días. I think it's a very, very special thing to have a place and people to worship together. They have to drive 4 hours. Come to services. 4 hours one way, and they come to services. We're doing the best we can, but coming from Jalapa, where there's literally no place to worship, it's an oasis for us to have a place. And I have never encountered anything like the devotion that is here in Veracruz. It's the prayer service, and either it's a festive day or Shabbos. People come to pray. You go into the service, and there's very little talking going on other than prayers. Most of the active people that are really taking it upon themselves to help out with the shul and have dedicated many hours of service extended themselves way beyond the call of duty are precisely the converted Jews. We couldn't do it without them. Soy converso. Y es una de las cosas que más me gusta. Ese es el cariño, el amor a la camiseta. I personally don't see any difference when I'm dealing with a converted Jew who feels Jewish, acts Jewish, and is committed to Judaism than naturally born Jew. In fact, I respect them more because they had to choose the religion. And the people are wonderful. They make you feel like family. So
To answer your question, it's been a godsend to have this Veracruz community and shul. En el libro de Job dice ahí muy claramente, ¿no?, en el Antiguo Testamento, y Job perdió sus propiedades, perdió sus hijos, ¿no? Perdió la salud. Perdió su ganado. Bueno, solo le quedó su mujer, puntos suspensivos, para mayor desgracia. Más no pudo. Si pasas ya es un santo. Esta es la más antigua. Son mis bisabuelos. They saw certain practices in their homes. Like, for instance, they had a painting of a grandmother or great-grandmother who was married in church under something they didn't know what the name is, the chupa. They saw a grandmother every Friday evening used to light two candles and cover their eyes and make a prayer, and they didn't know what it is. And they asked them and said, we don't know that. My mother did it, my grandmother did it, and my great-grandmother did it. So we are doing it. Creo que esto viene de mi abuelito, Santiago Llano, que vino de España huyendo. Cuando él se vino para acá, para Veracruz, que ya estaba chamaco, pues yo lo notaba a él diferente, ¿no?, a nosotros. Y me acuerdo de él que se tomaba su café, le echaba azúcar y una pizquita de sal, cosa muy, muy rara, ¿no?, lo que no se acostumbra. Y una vez lo quise hacer y yo le eché una cucharada de sal y lo devolví todo, ¿no? Actually, great-great-grandchildren of people who were converted by force in Spain. Yo siempre escuché platicar a mi padre que mis bisabuelos o tatarabuelos por trascendencia se iban platicando lo que habían sufrido. Él habla de que ya eran judíos sus tatarabuelos. In Spain, we had one of the largest, one of the highest intelligent communities in the world. And all of a sudden, Isabella introduced the Inquisition. She said, you have one of three choices. Either you leave everything you own and get out of the country, or you convert to Christianity, to Catholicism, or we kill you. So certainly those who did not want to be killed ran away. So many of those crypto Jews came to Mexico. Why? Because Mexico was what they called the New Spain. So, in New Spain we'll be able to be Jewish openly. But what happened was the Inquisition followed them. Cuando llegaron aquí a México se escondían porque no había libertad de credo. There were many who were Jews who converted only outwardly, but inwardly they were Jews. Pero una vez llegaban a su casa y a los niños los sacaban al patio. Y los grandes sacaban sus sidur y a rezar, a pedirle perdón a Dios porque habían ido a la iglesia. Y ya conforme iban creciendo los niños, ya a la edad de Bar Mitzvah, le decían, hijo, nosotros no somos católicos, pero mira, guárdalo en secreto porque nos matan. Ellos, por ejemplo, alegan que son descendientes de los criptojudíos que llegaron en el siglo XVI. Para mí, personalmente, eso no tiene ninguna importancia. Porque si fueron efectivamente descendientes de los judíos del siglo XVI, después del siglo XVII de todas formas se asimilaron todos. O sea, no quedaron judíos. Everybody knows the story of Carvajal. Porque Monterrey fue fundada por una colonia de sefarditas. Carvajal was a crypto Jew who became the governor of Monterrey. And the enemies of Carvajal came to the Inquisition and told them that Carvajal is really not a Catholic. He's a Jew, but he's demonstrating a belief in Catholicism, but he's not. And the Inquisition came and tortured the family in such a way that's unbelievable. So again,
They had to run and hide in the into the mountains. Es de donde venimos nosotros. La familia de nosotros. The last Jew, believe it or not, was burned in 1820. The Inquisition existed till 1821, when the revolution took place in Mexico, and the revolution eradicated the law of the Inquisition. Y le dice, hay una oración para los enemigos de nosotros. Rabino, ¿cuál es esa oración? Y empieza a orar. Dios de Abraham, hija de Jacob, permite que los enemigos de nosotros manténlos lo más alejados que se pueda. Se mantengan alejados, ¿no? Lo más alejado que se pueda. Tratenlos por ahí. Bueno, mira, aquí estamos en Catemaco, Catemaco, Veracruz. Acá a la entrada, a mano izquierda, tenemos un cerro muy importante que se llama Mono Blanco. Y enseguida tenemos otro cerro que es muy importante, se llama El Puntiagudo, por lo puntiagudito que está. Sí, esos dos cerros son... pues el sello de Catemaco, ¿no? Más la laguna. Su producción es la mojarra, una mojarra muy, muy sabrosa, muy limpia. Son aceptados por nuestras costumbres comerlo, ¿verdad? Tienen escama y tienen aleta. Sus rezos eran diferentes, su idioma era diferente, su alimentación era diferente, todo era diferente y decidieron crear su propia comunidad. En la tercera y cuarta generación, todo eso se va perdiendo. Porque hoy... ¿cuál es la alimentación del judío mexicano? Pues ya no es el gefilte fish y el kipe, aunque en muchas casas se sigue haciendo por una tradición familiar. Pero hoy la alimentación es la comida básicamente mexicana, y si son un poco más sofisticados, a lo mejor estamos hablando de sushi, pero... Nuestra bisabuela o tatarabuela era judía y empezamos a investigar y sí, efectivamente, se perdió un judaísmo sefardita, se perdió a través de las generaciones. Las costumbres estaban un poquito... perdida, sí, francamente. Me contrató el dueño de Refresco Coyame para una empresa. Le gustó cómo le trabajé y me trajo para Coyame hace 23 años. Y pues aquí me tienen todavía trabajando el refresco, ¿no? Puro refresco. Sean bienvenidos a esta su humilde casa de trabajo. El Comité Central se estableció en 1938 y su objetivo en ese tiempo era totalmente diferente al que tenemos ahora. En 1938 se creó como un comité pro-refugiados. Era la época en que los judíos estaban huyendo del nazismo en Europa y muy pocos países estaban dispuestos a recibir judíos. Y a nosotros nos dijeron, puede sí, mándenme a dos en la casa. Aún no teniendo ni dónde acostarlos, ni qué comer, ni nada. Mi papá y mi mamá se hicieron cargo de dos. El señor Shumnosky hablaba algo español. Isa no hablaba nada. Nada, nada, nada. Él era de mi edad, alto él. Y llegó pues muchacho, ¿no? Llegó joven. Y lloraba por todo lo que veía en los campos de concentración. Hasta a mí me dan ganas de llorar. Por eso. Todo lo que sufrió de mis hermanos. Nos llevamos bien con Isa. Yo le enseñaba unas palabras en español, él me enseñó hebreo, pero nunca aprendí. Porque todo lo canalizaba por medio del dolor de él y de su familia. Perdió a su papá, a su mamá, a toda la familia. Y era amazona allá en Alemania. Y de ahí empezó a gustarme la logia. Hace muchos años, algunos judíos no tenían un lugar para rezar. Usábamos una logia masónica. Hijos de Salomón, se llama la logia masónica. Ahí mismo nos daba clases este maestro Jasanowski para aquellos que preparábamos el bar mitzvah. Y todo se disfrazaba con la idea de que éramos Boy Scouts. Era una... Por ahí están las fotografías, ¿no? De recuerdo de los que lo fundaron.
entonces hay un gran cariño por... Yo ahorita funjo como presidente de la logia de aquí de Catemaco. Me gusta nada más que pues lo absorbe uno el tiempo, ¿no? Pero es necesario. Ahí trabajamos en bien de la humanidad. Camino un pueblito antes de llegar a San Andrés, que los alumnos y la gente que va a trabajar a Tabamex suben al pavimento, pero no tienen dónde caminar. Usan este camino ahí por donde va este señor. Y cuando llueve se inunda media carretera y van aquí a la línea del medio. Y es un riesgo. Entonces yo les propuse aquí en la logia de que viéramos eso con el gobierno para hacerles una banqueta, un camino digno a esta gente. No está. Si no nos ayuda, vamos a tener que pedir por ahí ayuda a las empresas, a gente que puede. Esto es fenomenal. Yo llego aquí a Catemaco, conocí a Rasminta. A los 8 meses, poco más o menos, le dije, mira, pues me gustas, pero pues no quiero hablarte porque yo soy judío. Sí. Yo creo que para ese entonces ya no le caía yo tan mal porque me dijo, bueno, no importa. Nos casamos, pero yo nunca le dije, conviértete. Yo nunca le dije, esto es así, esto es asado. Nunca. In all the years, after I've been a rabbi over 60 years, in all the years that I converted, as you know, more than any rabbi, about 3,000 people. You can never find one person whom I approached to enter Judaism. To the contrary, every time a person comes to me, I try to talk them out of it. I'll give you an example. A girl came, she wanted to be converted. I said, what religion do you have now? She says, I'm Catholic. I said, how do you feel when you take the wafer? So she put her hand on her chest and she says, very, very good. She said, I would suggest that you do not convert. Because as long as you feel an inner satisfaction by eating that hostia, that wafer, and drinking that wine, which you say is blood, and it makes you feel good, I will not take it away from you. Because if I take it away from you, that means I steal something that's precious to you. Therefore, I would suggest definitely you continue in your religion, but be a good Catholic. And be a Catholic who loves Jews. La mayor parte de gente de aquí de Catemaco es católica. Sí, sí. Y una familia nada más somos judíos. Una sola familia somos judíos. Una sola familia. Claro, todas las mañanas ve que me levanto, me pongo mi talit, me pongo mi tefilín. Rezo un rato y Arasminta todo el tiempo estuvo yendo conmigo a Kabbalah Shabbat, a Shacharit, a todas las festividades, Pesach, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Hanukkah, Purim, todo, ella iba conmigo y luego,
¿Y tú qué piensas? Es que yo ya soy judía. Yo creo que simplemente las comunidades ortodoxas simplemente no las reconocen, y no las reconocen simple y sencillamente porque no aceptan que estas comunidades son lo que ellos dicen que son. No es rechazo, definitivamente. Es protección, tal vez, ¿sí? Nunca fuimos católicos y buscábamos religiones anexas. Y la mayoría era relacionada con el judaísmo. De por sí, todas las religiones vienen relacionadas con el judaísmo. Entonces, necesitábamos algo más. Siempre pedíamos más de lo que leíamos o de lo que nos decían o lo que nos explicaban. Entonces, eso fue un motivo por el cual nosotros no nos estancamos en una religión, sino hasta que encontramos lo que verdaderamente es lo que nos llena, lo que nos hace sentirnos bien. A la fecha no como nada que no sea permitido. Nosotros, desde antes de que existiera el pavo en salchichas y en jamón, dejamos de comer todo eso. Y por todos los medios no se mezcla la carne con el queso. Es como que ellos se lo imponen. Tratan de no comer comidas taref. Y lo abro de estas partes así, para que si tiene sangre allí se le salga. Por lo general trato de que ya no le quede. Se vuelva kosher. El problema real es la conversión, porque ya la observancia personal de cada familia, seríamos muy hipócritas y diríamos, no, es que en los de Veracruz sí tienen que ser Shomer Shabbat y Kashrut y todo, cuando nosotros no lo exigimos en nuestras propias comunidades. No, ese no es el problema. El problema tiene más que ver con la cuestión de cómo llegaron al judaísmo. Mi esposa se acuerda una anécdota en Guadalajara, ¿no? De un Shabbat. Ya era el encendido de las Neirot. Entonces, el rabino, yo vi que vio así a todos los niños y niñas que había. A todo el grupo. A todo el grupo, porque la única niña era mi hija. Él dijo, como no hay ninguna niña, yo voy a encender las Neirot. Sí. Y las encendió. No puede. Le dio mucho dolor que no hayan tomado en cuenta a mi hija. Porque para una madre no hay cosa peor que maltraten a sus hijos. A mí no me interesa lo que la gente piense o diga o quiera decir de nosotros. Yo sé que estamos con Dios y es todo lo que nos interesa. Mexico, all congregations are Orthodox, whether it's Ashkenazi, Sephardi, or Arab congregations. Of all other congregations, there are only two conservative. So therefore, they have a much greater dominion than the conservative. And I discovered that none of the rabbis, none of the synagogues in Mexico will accept them as Jews. Pero muchísimos otros grupos, incluyendo a los indígenas, no los consideraban mexicanos, a pesar de ser los originarios del lugar. Esos no eran mexicanos. Pues sí, eran los originarios, pero después de la conquista hubo un cambio y el mestizaje fue lo que predominó. Pues yo soy judía mexicana. Yo creo que eso es lo que soy realmente, o sea, no me siento ni más ni menos de una cosa. Sí, es lo que yo así me siento. If you study the history, you'll find that those who have been converted have become such great, devoted men and women to the Jewish faith. Bueno, pues yo soy María Josefa, trabajo en Teléfonos de México. Tengo tres hijos preciosos, una madre, gracias a Dios, que siempre la he tenido a mi lado. Tengo un esposo, quiero mucho. Tenemos
muchas cosas afines, pero sobre todo la religión. Mi abuela los empezó a llevar y es como entraron también. Y ahí es donde se conocieron mis papás. Nos casamos y pues aquí en la casa siempre nos poníamos a leer la Biblia. Él se pone, le gusta mucho a él leer la Biblia, se pone a explicarnos lo que no entendemos. Desde niña se había convertido. Pero entonces dijo ella, bueno, que yo sepa, cuando una mujer se convierte y tiene hijos, ya no necesitan los hijos convertirse porque ya son judíos de nacimiento. Me dijeron que teníamos que convertirnos. Le digo, por una regla interna de ellos, no aceptan, aunque sea una conversión ortodoxa. Es más, hace un año y medio, por ejemplo, estuvo aquí el rabino Bakshi Doron y comentando con ellos, no entendía por qué ellos no aceptan una conversión ortodoxa. Bueno, pues las reglas de sus comunidades en México es que no aceptan ningún tipo de conversión. Desde el primer momento te digo, yo no voy a cambiar mi religión ni por nada, ni por nadie. Pues, ¿qué sucedía? Queríamos casarnos, los adorábamos. Donde se empiezan a dar conflictos es cuando alguna pareja integrada por un miembro de una comunidad y alguna de estas se casa y después va, por ejemplo, a alguna de las comunidades ortodoxas a pedir servicio. Dos de las comunidades automáticamente no los van a aceptar, que son las que no aceptan conversiones. Y en las otras dos van a exigir algún tipo de ceremonia ortodoxa para aceptarlos. Lo que pasa es que yo tuve que hacer doble conversión. Suena difícil, ¿va? Pero es cierto. Yo soy, pero ¿quieren que me convierta? Pues me convierto otra vez, estoy y me voy a convertir en lo mismo. Yo seguía todavía en mi necedad de que yo ya lo era. ¿Para qué convertirme si ya lo era? Yo ya, desde los 15 años, ya había yo guardado el sábado, ya había dejado de comer. Cerdo, no comen los animales que no se deben de comer, no celebramos nunca carnaval, a pesar de que en la escuela, cuando llega Navidad, Reyes, carnaval, todas esas fiestas, que para muchos es común, nosotros, pasaba desapercibida para nosotros. Al ser converso eres judío, o sea, porque adquieres igual las obligaciones y todo lo que representa un ser judío de nacimiento. Actualmente estimamos que más del 80% de la gente que integra la comunidad ya es gente nacida en México. Hace poco fuimos a ver a unos judíos ortodoxos, fui a verlos con Leví y venían de México, traían una Torah. Y entonces uno me preguntó a Leví, ¿y tú cómo te apellidas? Y dijo Leví Calderón. Y todos dijeron, ah, Calderón, los de Turquía. Calderón es un apellido reconocido. Y a mí no me preguntaron. Y no les dije, obviamente. Son ortodoxos, pero llevan carro en Shabbat. Es decir, había por ahí un rabino que decía que en México los judíos pertenecen a una comunidad ortodoxa, piensan como conservadores y actúan como reformistas. Fíjate que sí es muy marcada esa diferencia, ¿no? Que los conversos y los
los que nacieron judíos. Judío se nace, no se hace. A Jew is born and is not made. So I told him, how can you see a thing like that? Abraham, the father of our religion, was he born Jewish? Certainly not. His father was a pagan priest. El hecho de no ser descendiente de un judío no significa que seas menos judío. El judaísmo mismo lo dice que está abierto para todo el mundo. A nadie se le impide conocer más del judaísmo. So they have the idea that a Jew must be born. I said, is there any difference in the blood? In the cells? Let's assume if I have to have an operation and I need blood, would I say I want only Jewish blood? Certainly not. I want the type of blood that I have, but for whoever will be kind enough to donate that blood, Jew or Christian or Muslim or Shintoist or Buddhist or whatever it is, certainly. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Porque, pues, somos judíos. O sea, desde el momento que nosotros nos dieron una conversión, es de pensarse que es porque estábamos preparados, ¿no? Con la convicción de que era mi mejor opción como religión, independientemente de mi matrimonio. O sea, como ser humano, es la religión que tenía un mayor sentido, ¿no? Because I would not convert him until the real spirit of Judaism, the real dedication of Judaism, entered into their body and soul. So the soul which any person has, that soul becomes awakened and saturated with devotion to Judaism. Porque en realidad no es una religión, es una manera de vivir. Toda nuestra forma de vida es distinta. Obviamente, ser judío implica una preparación constante, una superación constante. Debes conocer perfectamente lo que está estudiando, lo que está aprendiendo. Recalcaba que era un pueblo con bastantes problemas, ¿no? Que supiéramos algo que estábamos entrando. Convencidos de que teníamos que ser judíos. Because each person who wants to convert to Judaism has to answer 220 questions about Judaism. 220 questions. Los exámenes son como historia del pueblo judío a través de los años. Cómo se preparaba un Shabbat, qué era lo que se tenía que hacer. Tomando tiempo, o sea, un examen totalmente, ¿no? Y déjame decirte que no lo aprobabas si no obtenías el máximo de aciertos. Yo lo reprobé. En el primer examen que hice, lo reprobé. O sea, que fue una preparación bastante intensa y, bueno, fue fabulosa. Fueron muy estrictos, nos parecían a veces estrictos. Todo completo, además, ¿no? Desde el bris. So, well, if they pass the test and they have circumcision, if it's a man, circumcision and mikvah. Ya a mis años duele más. Llegó la confianza porque era todo lo que ya practicábamos. Aprobamos y ya nos dijeron la lista de quiénes habían sido. A couple weeks later, we all went to the ocean for immersion into the water. Yo recuerdo que casi estuvimos a punto de no tener la conversión en esa ocasión. Siempre corrimos con un poquito de mala suerte. Cuando íbamos ya a la sumersión estaba el norte y el mar estaba picado. O sea, ¿qué era tú? No importa que sea el norte. No. That shows that you are not ready to be Jewish. You have to realize in Judaism, one life is more important than the whole religion. If you are endangering life with your religion, that religion is not practiced. You can actually violate all the laws in order to save one child. By the time they were ready and understanding the value of, that was the first time they had the conversion, the first conversion of one group. Fuimos en la noche, antes de entrar a Shabbat, a hacer tevilá. Fue una emoción tan grande porque sus papás lloraban y sus hijos muy emocionados, que parecían realmente de sangre judía, ¿no? Que eso es lo que a mí me hizo entrar quizás en la vida de todos ellos.
pues al momento de hacer la oración, sentí ese deseo, ese anhelo de pertenecer a, pues a esa comunidad a la que siempre he sentido que pertenezco. And then we have the ceremony to officially give them the Hebrew name and bring them into the faith of Israel. Cuando el rabino me hizo abrazar la Torah, dice, ahora abrázala. Pues fue un momento muy, muy especial, porque yo ya la había besado, pero no en esa situación. Ahí ya yo ya era otra persona, ya no era la misma. Y a través de él, pues aprendí verdaderamente a amar el judaísmo. Que la gente de aquí lo hace con el corazón, ¿no? No lo hace por lucirse o por hacer grandes cosas. Araminta y mis hijos están muy contentos con haber hecho lo que hicimos. Esto mismo nos ha llevado a tener otra visión del mundo y a querer otras cosas del mundo. Y surgió algo muy bonito, ¿no? Fue algo como haber encontrado lo que hacía falta, lo que andábamos buscando. Ya con la conversión, pues fue el punto final para iniciar una nueva etapa. Vas guiado bajo los principios morales del judaísmo y no puedes fallar. And since then we kept on ever so often when another group was ready and a conversion, another group was ready and a conversion. Y hasta bodas de abuelos, era como una necesidad para ellos querer hacerlo bajo los ritos judíos, ¿no? Y yo los veía a las novias, vamos a decir, con sus casquetes de flores y esa emoción tan grande. Nos hace sentir más unidos, conocernos aún más. ¿Qué es lo que quieres para tu familia? ¿Quieres algo valioso? ¿Quieres que tengan valores éticos? Pues se trata de que si ya encontramos un grupo de judíos, pues hay que preservar esto, ¿no? El judío no hace proselitismo. Por lo tanto, tenemos que estar unidos los que estamos y que sean bienvenidos los que lleguen. Y pues, la verdad, estoy contento. Todo bonito, todo de maravilla. Soy orgullosamente judía. Aquí, antes que nada, la identidad está con los servicios que proporciona la comunidad, que por supuesto el religioso es uno de ellos, pero no es el único servicio y no es siquiera probablemente el más importante para la gran mayoría de los miembros. Los servicios educativos, culturales, sociales y de asistencia son considerados posiblemente más importantes inclusive que los religiosos. Qué placentero es que todos estemos unidos realmente como hermanos. Diferente, sino que ya es muy mío, ¿no? muy costumbre mía, de mi familia, de lo que es la religión. Y me acuerdo que una vez a una amiga le dije que no existía Santa Claus, porque obviamente yo sabía, ¿no? Y le grité, es que no existe Santa Claus. Y se puso a llorar. Pero para no abandonar mi identidad, primero tengo que tener una identidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver que nuestros chicos tengan, que salgan con una verdadera identidad judía, que entiendan lo que es ser judío. O sea, es que es en lo que estás basado. Tu manera de ser, tu manera de ver las cosas como judío. Y ya de ahí viene, no sé, tu nacionalidad. Thank you.
aunque hay mucha gente que, aunque no sea judía, toda la vida está en paz con el mundo, pero... Anyone, any person of justice, whether Jewish or not Jewish, as long as a good person, has a chance to enter the world to come. Yo creo que mientras más rezas, mientras más tienes presente a Dios, más te entornas con esa paz, tanto con las demás personas como contigo mismo. Entonces yo creo que sí ayuda bastante. Ah, las chicas me encantan. Al ser yo judío, es lo primero que les digo, porque no se vaya a establecer una relación engañada. Entonces, siempre que empezaba yo un noviazgo, decía, yo soy judío. Estás educado de esa manera, llevas las costumbres, llevas todo, y que de repente te vengas a casar con alguien que no tiene nada que ver contigo, no tiene caso. Estoy pensando en irme a Israel dentro de 2 años. Entonces, pues he pensado en, una vez ya establecido allá, buscarme una pareja. No hay nadie de mi edad aquí con quien me pueda casar que fuera judío. No ha habido un casamiento entre personas de esta comunidad. Because according to numbers of sociologists, they have shown that about 52% of Jewish boys or girls are marrying non-Jewish boys or girls. 52%. Now, what would happen if we don't have conversions? Then they would be completely lost. Their children will already be children of the church. Yo he estado pensando, y es por el futuro de los hijos que voy a tener. Quiero que mis hijos sean educados de la manera judía. Si puede ser un niño y una niña mejor, o tres, los cuales llevarían la misma religión y ser educados como yo fui educada. In fact, they had the articles in the magazines, the vanishing Jew. The Judaism is vanishing, disappearing. In fact, they showed that within 50 years, instead of 6 million Jews in the United States, we'll only have about 60,000. Yo siento que en la comunidad judía de México no es el caso. Primero, por el porcentaje tan bajo de conversiones que tenemos. Segundo, porque de ese 6%, por ejemplo, de matrimonios mixtos que se llegan a dar, el 75% se convierte la parte no judía al judaísmo. Y aún dentro de aquellos matrimonios que no se convierten al judaísmo, la religión que prevalece en casa es la judía. A lot of people will say that he shouldn't be doing this. Why help people if they're not practicing Judaism much, or why bother to search for people who feel even that they have some Judaism in their past, but they're not practicing Jews? Well, I think if you look at the statistics of Jews in the world today, we're dwindling. Nunca he creído en que el judaísmo es un pueblo proselitista y que a base de conversiones masivas vamos a mantener los números. En alguna ocasión a Einstein le preguntaron que qué opinaba precisamente de la asimilación del pueblo judío, y él contestó que el pueblo judío es el único pueblo del mundo que eventualmente se deshace de sus elementos débiles. Unfortunately, people say we are against conversions. Why? You'll be surprised the reason why. Said because they are embarrassing us. They are becoming stronger Jews than we are. Toda la gente conversa es porque tiene ganas de ser judío, ¿no? No nada más porque, ya nací judío, qué padre. Sino que hay mucha gente que tiene mucho más ganas que la gente que es judía de nacimiento. Entonces, es triste porque, pues se va alejando, ¿no? Se separan, en vez de haber unión entre judíos, hay separación. Entonces, qué feo. Katrina ya llegó con su elegante ropa de color. Si se acerca dando vueltas, no te deja ni respirar. No te acerques, no me quieras llevar.
Aparte de esto, quiero estudiar medicina, la psicología infantil. Pero antes, terminando bachillerato, quisiera, si Dios quiere, hacer aliada. We thought it would be very important spiritually to go to Israel at least 1 year. A los dos, me gusta la idea. Y a ella también. Ella principalmente es la que más quiere. Conocer. Hacer lo imposible porque nuestros hijos sí lleguen allá. Porque pues yo creo que sería ya como lograr llegar a la meta, ¿no? Porque yo sé que de momento que llegue a Israel no me voy a regresar nunca. Saber de dónde salió esa religión tan padre que llevamos. Es el ideal del sueño sionista que todos llevamos dentro, pero... Si yo no logro ir a Israel, pues que lo logren ellos, y si no los nietos, pero que no se pierda ese cordón umbilical que nos une al judaísmo. Hay que Israel. Yo creo que estoy en un nivel estable, normal, equilibrado. Y que pues, a lo mejor y de grande, con más madurez, llego a ser más religiosa, tal vez, tal vez. Soy sefaradí. Mis padres también. Mi padre emigró de Damasco, creo que en el año 1905. Mi madre es argentina. ¿Cómo acabé en Veracruz? Es una historia. Bueno, Simón es viudo. Y bueno, nos reencontramos después de mucho tiempo y nos complementamos muy bien los dos. Nos fuimos a vivir a México y después vinimos aquí a Veracruz, que realmente me parece maravilloso. Bueno, en este estamos en el Hotel Las Hadas, en Manzanillo, que fue nuestra luna de miel, y que veo que teníamos como 10 kilos menos y 10 años menos. Ah, ¿viste? Acá era en un restaurante árabe con odaliscas. ¿Qué me cuentas? Soy grafóloga, hago cartas natales, estudio la grafología, la letra, me dedico un poco al comercio y ayudo a mi marido en la tienda. Cuido a mi nieto. Bueno, aquí siendo bebé y aquí está como ahorita. Federico es mi nieto, es el hijo de mi hija que falleció. Él, cuando nosotros vinimos aquí, tenía 5 años. Me interesaba muchísimo que conociera un poquito sus raíces, que no las perdiera. En este lugar no hay escuelas que me enseñen la historia judía y me puse en la búsqueda. Bueno, lo logré. Y estamos luchando por sacar esto adelante, no solo por mi nieto, sino por todos los niños que lo necesitan realmente, ¿no?
y queremos que no pierdan ese sentir. Y eso me ayuda a trabajar lo mejor que pueda por esta comunidad. Toda su vida en su familia fueron estrictamente religiosos. Bueno, con esta gente me siento, honestamente, me siento más judío que antes. Como que ahora mi marido, bueno, al ser Cohen, que interviene un poquito bastante en todo esto, está cambiando muchas cosas, ¿no? Para la gente y para la comunidad que confía en nosotros, que queremos hacer crecer esto. Y lo estoy haciendo con mucho cariño, con mucho amor, porque los quiero mucho, los quiero muchísimo. Porque quizás en Argentina, bueno, la colectividad era tan grande y tan distinta. Si uno quería ir al templo en un día de fiesta, había que ir toda enjollada y toda... Bueno, lo que menos se pensaba era en ir al templo a pedir, a rezar y agradecer. Y aquí es lo que hacemos. Yo les contaba a mi hermano en Argentina y a mi cuñada y me decían que no podía ser, que yo estaba equivocada, que seguramente tendrían la foto de Jesús y el Maguen David. Oh, como si fuesen iglesia judeo-cristiana. Y yo les decía que no. Aquí realmente nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos. Acostumbraba que los fines de semana, el domingo, iban a trabajar para construir el templo, para hacer paredes y todo. Pero fue mucho esfuerzo, mucho trabajo físico, mucho trabajo mental y mucho dinero que aportamos para tener eso que tenemos. Y hemos contado con mucha suerte para tenerlo. En la actualidad parece que ya nos quieren sacar de ahí, ya creo que nos dan de plazo hasta enero. Enero porque piensan destruir todo eso y construir otras cosas en ese lugar. Entonces tenemos que buscar la manera de buscar nosotros otro lugar. Digno de nosotros, digno del judaísmo. Que ya eviten el que andemos todavía errantes. Pero aquí nos tenemos que involucrar, aquí tenemos que dar y tenemos que hacer. Porque no hay más, somos muy pocos. Y estamos también en la búsqueda para ver si alguien se apiada un poquito de nosotros y nos echa una manito, como para tener algo propio y que no nos anden corriendo y que no estemos como cuando se fueron de Egipto. Eso es lo que me interesa. Si no haces el sacrificio, pues nunca se va a hacer nada. Y algo bueno debe de salir de esto. It's not easy. I wish I could tell you it was easy and they're having an easy time, but no, we have issues to deal with every day. Te digo que quizás bueno, yo tengo un carácter muy especial, ¿no? Pienso que Dios puso su manito conmigo porque me dio fuerzas para seguir siendo mamá después de haber perdido una hija, ¿no? Pero me impuse una misión y la estoy llevando y creo que hasta ahorita muy bien. Veremos en el futuro. Pero bueno, la vida tiene estas cosas. Te da y te quita. Y si te quita es por algo, ¿no? Y tenemos que agradecer lo que nos da. Esa es mi política filosófica de la vida. Hay que seguir. Cuando le peleamos a la vida, nos da cosas buenas.
Y yo le peleé desde siempre. Pero con mis 65 años tengo ganas de seguir peleando. Eso es lo importante. Lo que más nos motiva a seguir adelante, aparte del amor que le tenemos al gran arquitecto del universo, a Shen, es nuestros jóvenes. O sea, nos preocupamos por ellos. ¿Qué va a ser de ellos? Y ya son, si juntamos a los jovencitos y a los niños, ya hacen ruido, ya hacen bulto. Siento que, no sé por qué, pero esta sinagoga que tenemos se va a extender. Creo que de todos quien le entró con más amor al judaísmo cuando lo conoció fue él. El judaísmo es un estilo de vida, no es más que una religión. Te absorbe completamente, o sea, si la vas a llevar, tienes que empezar desde cero. Entonces, ha sido una gran experiencia para mí porque me he dedicado a la religión 100%. Para mí es una satisfacción que haya tomado esto con mucho cariño y muy metido. Desafortunadamente, ahorita con estos problemas que hay, no puedo usar el Talit Katán diariamente, pero en Shabbat es inminente. O sea, en Shabbat me lo pongo, pase lo que pase. Mi hija moja, baile Madonai. Malchuteha ra'u banecha boke ayam lifnei Moshe seli anu ve'amru Adonaim lo le'olam ba'ed. Quiero hacer un rabinato, me estoy abocando a ello. He tenido bastante aceptación y ayuda en el templo. Quiero ser un rabino como el rabino Lehrer. Yo creo que ese es mi sueño dorado. Mi plan es irme a Israel y estudiar un rabinato, terminar de estudiarlo y regresar a México para que estuviera yo con la gente que conviví todo el tiempo que estuve aquí viviendo. Si realmente lo quieres, no será un sueño. Entonces ya diría yo, ahora sí soy un buen judío. Hay mucha comunicación, de hecho depende un poquito más de qué tanta cercanía puedan tener, que en este caso sería Bet Israel la que más cercanía tiene, pero sí, definitivamente hay una falta de comunicación y hay muy poca información. Siempre con el hecho de que como somos conversos, como que en algunos casos no los convencemos. Pero bueno, me adapto a las circunstancias, o nos adaptamos a las circunstancias. Yo los invitaría a que vengan a Veracruz a conocer qué es la gente conversa, cómo vive, cómo se desenvuelve dentro del judaísmo. Whatever it takes, we need to continue the Judaism to make it as strong as possible. And if there's a person in some small town in Mexico that feels somewhat Jewish or has an inkling that they may have even had Jewish heritage, it's important to support these people and to give them help.
Achucan velas para mí, Hanukkah linda es para ti. Ocho candelas para mí hoy, oh, una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, cinco candelitas, seis candelitas, siete candelitas, ocho candelas para mí. Los macabíes para ti, ocho candelas para mí. Los macabíes para ti, ocho candelas para mí. Hoy una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, cinco candelitas, seis candelitas, siete candelitas.